El sexenio 1979-1985 es sin lugar a duda un periodo que marcó un antes y un después en el fomento de la cultura en Sonora. Entre las líneas de acción de ese amplio programa se propone hacer memoria sobre dos en particular: la difusión cultural a través del programa editorial del Gobierno del Estado de Sonora 1979-1985, y la investigación del patrimonio histórico y cultural que llevó a la publicación de la Historia General de Sonora. El doctor Samuel Ocaña confió la coordinación general de ambos proyectos al licenciado Sergio Calderón Valdés. Bueno, mi nombre es Rosario Palomares, soy originaria de Álamos, Sonora. Más tarde me fui a vivir a la ciudad de Navojoa, allí a estudiar la preparatoria, y allí es donde conocí al maestro Sergio Calderón, que era mi maestro de literatura española, literatura universal, filosofía. Pues lo conocí, nos pusimos de novios, nos casamos. Cuando yo tenía 20 años, nos casamos. Duramos 49 años de casados, entonces creo que durante todo ese tiempo tuve mucho tiempo para conocerlo. Sergio Calderón Valdés es originario de Navojoa, Sonora. Su papá tenía un puesto en el mercado. En ese puesto del mercado todo el mundo trabajaba y ahí todo el mundo tenía que trabajar. Escuela no, no, hasta la secundaria, nada más. Si quieres, hasta la secundaria, ya lo demás no. Él se hizo y hizo lo que él quiso, y lo que se propuso salió adelante. Salió adelante y aparte la vida fue generosa con él. Fue generosa porque le ayudó. Sergio desde joven, desde chico, muy joven, desde la primaria le gustaba escribir y hacía versos. Entonces hubo un concurso del ayuntamiento para el Día de las Madres. Y en una ocasión estaba haciendo cola en las tortillas, que lo habían mandado comprar las tortillas, y comenzaron a decirle que te ganaste la beca, te ganaste la beca, tienes el primer premio. Entonces ya tenía una mensualidad para estudiar. Y fue la primera beca que ganó escribiendo. Y él siguió escribiendo. Después, con esa beca, el presidente municipal de entonces, que se llamaba el Chino Campoy, no sé su nombre, pero así le decían, le dio una beca para que se viniera a estudiar la preparatoria a la ciudad de Hermosillo. Entonces ya tenía sus dos becas porque las quedaban hasta que él quisiera estudiar. Se vino a la casa del estudiante, fue compañero de Gerardo Cornejo, fueron compañeros en la casa del estudiante. Hay muchas anécdotas que hacían para sobrevivir, y Sergio seguía escribiendo. Y seguía escribiendo y era inquieto con las letras, inquieto para redactar y todo, y fundó el periódico de la universidad, fue pionero. Entonces, ¿cómo lo sacaron? La universidad les dijo, adelante. Entonces ellos iban y buscaban patrocinios en las casas comerciales y siempre tuvieron el apoyo. Yo creo que la amistad fuerte se hace en la preparatoria. Ahí es donde nacen los amigos que vas a tener para siempre. En la preparatoria conoces cómo son, qué es lo que les vas a tener que perdonar a ellos y qué es lo que te van a tener que aguantar a ti. Y así es. Y lo van a llevar hasta siempre. Y así fue con sus amigos, realmente. Durante mucho tiempo, su pasión, por más su trabajo siempre fue judicial, él era el juez de ahí, de Navojoa, y también lo tenía, era maestro porque le gustaba ser maestro. Él tenía un café todas las tardes con sus amigos, el Café Álamos, muy conocido ahí en Navojoa, donde se juntaban los jóvenes profesionistas de entonces. Y tenían un juego famoso, el de las palabritas. A ver quién sabía más. Las palabritas eran, podría ser de historia, de geografía, de literatura. Entonces, a ver quién ganaba. Entonces, pues los que perdían pagaban el café.
El doctor Samuel Ocaña llegó a Navojoa como director general del Hospital de Neumología. Era de los jóvenes que iban al Café de las Palabritas. Y eran grandes amigos y había mucha conexión entre ellos porque los dos habían estudiado en la Ciudad de México. Es muy curioso la mentalidad que se formaba en los jóvenes recién profesionistas. Entre ellos estaban pues algunas personas que fueron presidentes municipal, que entonces eran jóvenes en el Café de las Palabritas, que fue presidente municipal ahí Samuel Ocaña, que fue presidente Arturo León Lerma, que también estaba, el doctor Arturo León Lerma también estaba dentro de ahí, ya en diferentes edades de grupos, pero lo fuerte eran ellos, los jóvenes profesionistas. El doctor Ocaña, cuando estaba ya en campaña para ser gobernador del estado de Sonora, seguían teniendo mucha comunicación con Sergio Calderón, tenían muchas pláticas, los proyectos que él tenía de gobierno, si ganaba, si llegaba, y cuando ya llega, lo invita a uno de los proyectos porque eran muy ambiciosos y afortunadamente sí los logró, porque sí cambió bastante. Y el que más le entusiasmó, y yo creo que el trabajo que más ha disfrutado y lo que más disfrutó en su vida, Sergio, fue el proyecto editorial que a él le correspondió. Lo más grande de Samuel Ocaña, del doctor Ocaña, fue darle completamente libertad. Tuvo la libertad y la confianza y Sergio lo disfrutó muchísimo. Entonces le tocó a él reeditar algunos libros ya bastante olvidados, otros nuevos, dar oportunidad a los que no podían editar los libros que tenían. Y yo creo que el proyecto más importante y el más grande fue la coordinación de la Historia General de Sonora. No es de inicio el proyecto de la Historia General de Sonora. Cuando comienzan a ver el éxito de los libros que habían estado reeditando, cuando ven el éxito de eso, es cuando dicen, hay que hacer esto, en grande, sin limitaciones. La Sociedad Sonorense de Historia tenía ya 6 años como tal, cuando recibe un oficio de parte del gobernador del estado, doctor Samuel Ocaña, en diciembre del 81, invitándolos a ser ellos, los miembros de la sociedad, quienes dirigieran esta pues magna obra, como se le consideró en su momento, y verdaderamente lo es, que es la Historia General de Sonora. Para entonces ya la Sociedad Sonorense de Historia tenía a su tercer presidente, que era el ingeniero Armando Hopkins Durazo, y fue él el que, bueno, recibe esta invitación de parte del Ejecutivo del Estado y se inician los trámites, las reuniones. Nos cuenta en la presentación al primer volumen de la Historia General de Sonora el ingeniero Hopkins que, bueno, hubo incluso hasta cierto punto nerviosismo, ¿no? Porque, bueno, era una obra de gran envergadura. Él lo menciona ahí, los historiadores o las personas que formaban parte de la Sociedad Sonorense de Historia pues no eran necesariamente académicos, ¿no? Y había que hacer un abordaje desde la historia, pues ya no una historia de bronce, una historia oficial, sino tratar en lo posible de retratar o de reconstruir el devenir histórico de la entidad desde la época prehispánica hasta la época moderna, lo cual pues era un reto pues todavía aumentado, ¿no? Una periodicidad tan grande, estamos hablando de quizá más de 6 siglos aproximadamente, más incluso. Entonces, bueno, era realmente un reto y aparte no había, en el caso de Sonora, un antecedente, ¿no? Es decir, se tenían muy buenos trabajos por parte de importantes historiadores como el profesor Eduardo W. Villa, como Francisco Almada, Alberto Prado, San Domingo, entre otros, pero no había un trabajo, digamos, tan profundo e incluso analítico como pretendía ser la Historia General de Sonora. Yo veía muy cerca al ingeniero Armando Hopkins cuando estaban haciendo este trabajo de la Historia General de Sonora. Eran las grandes pláticas. Eso lo tengo tan presente, pues ahí es donde lo traté más,
cuando estaban haciendo, o sea, había mucha coordinación. Más allá de la organización y de la creación de la Historia General de Sonora, la Sociedad Sonorense de Historia también aportó el conocimiento y la facilidad de escritura de algunos de sus socios. Principalmente destacaría yo la participación en el tercer tomo del licenciado Juan Antonio Ruibal Corella y del profesor Armando Quijada Hernández, primero y segundo presidente respectivamente de aquí de la Sociedad Sonorense de Historia. Asimismo, la participación del arqueólogo Julio César Montané Martín, del doctor Juan José Gracida Romo, ellos del Centro INAH Sonora, pero también socios nuestros. También participó la doctora Cintia Radin de Murrieta, que es de hecho una de las socias fundadoras de esta asociación, así como el doctor Gerardo Cornejo y el doctor Ernesto Camus Gili, quienes posteriormente serían socios nuestros. De la Sociedad Sonorense de Historia. Entonces era, yo creo que fue en ese inicio, llegó a estar en lo mejor, porque traían a los mejores conferencistas, a los mejores historiadores, rescataron la historia realmente de lo que era para lo que fue creado. En el proceso de redacción de la Historia General de Sonora, uno de los principales objetivos que se plantearon en las diversas reuniones previas que se hicieron a la redacción fue la de utilizar fuentes primarias. De hecho, lo deja muy claro el ingeniero Hopkins Durazo, esa preocupación que tenían los investigadores. Fue así que primeramente se acercaron al Archivo General del Estado, donde pudieron consultar las fuentes, los documentos que se resguardan ahí, pero también, dado que hicieron relación con la Universidad Nacional Autónoma de México y con el Archivo General de la Nación en Ciudad de México, recibieron algunas fotocopias de los expedientes que ellos consideraban o consideraron en su momento pues más importantes para poder redactar esta obra. ¿No? Es así que aquí en la Sociedad Sonorense de Historia tenemos una serie de cajas, como la que están viendo ahorita, que hace muchos años no se abren, pero que en ellas se resguardan estas fotocopias engargoladas de los expedientes que solicitaron a los diversos archivos, como es principalmente el General de la Nación. Además de esos documentos que se encuentran fotocopiados, como los podemos ver, también el Archivo General del Estado tenía una revista titulada Historia de Sonora, en donde estuvieron publicando en el año de 1985, particularmente en ese año, los documentos para la historia de Sonora, ¿no? Que era una serie de publicaciones donde presentaban en facsimilar algunos de los documentos que utilizaron para la elaboración de la Historia General de Sonora. Yo lo que puedo decir, Sergio pudo disfrutar todo este trabajo porque estuvo rodeado de personas capaces que lo estaban apoyando, se apoyaban entre todos. Por ejemplo, Servando Morales, el licenciado Servando Morales, estaba en la Ciudad de México y era el que se encargaba en la edición técnica de cómo salieran las correcciones, estar revisando, regresando en todos los proyectos. Había que apoyar a las imprentas de aquí para que se hicieran aquí, pero luego no se tenía la calidad, pero pues bueno, vamos a hacerlas aquí, o sea, tenían que estar combinando. Le hicieron una oficina especial para eso. Tenía su oficina, su salón de juntas, el salón donde estaba la secretaria, donde recibía, y el salón donde se tenían todos los libros que iban llegando. Se hizo exclusivamente para eso. El programa y la edición fue para que todas las bibliotecas del Estado las tuvieran completas. En el programa editorial era muy importante la redistribución de los libros. Y era emocionante cuando llegaban los libros que se editaban en la Ciudad de México, cuántos habían llegado, checa. Había una persona especial, su nombre era Concepción Soria, muy conocida aquí, famosísima la Conchita, todo mundo la conocía.
Entonces, la Conchita se encargaba de hacer los bultos, podemos decir, de libros para que llegaran a las bibliotecas de todos los municipios. Había municipios en que no había bibliotecas, pero había la escuela pública. Inaccesibles en muchos lugares, no sabían cómo llegar. Entonces ahí echaban mano, utilizaban a la policía judicial. Entonces ahí, y luego también estaban muy pendientes, te firmaron de recibido, ya llegaron, y estar palomeando que cada biblioteca haya recibido los libros que les correspondían, ¿no? Entonces, pues no fue una tarea fácil. Ojalá que todas las bibliotecas lo sigan manteniendo, los hayan utilizado, pero pues bueno, se hizo todo el esfuerzo para que llegaran a todas partes de Sonora. Pero había, por ejemplo, había algo muy importante, que se sabía dónde estaba la oficina que estaban reeditando libros y que eran gratis y que tenían interés y llegaban y los pedían y se daban. Don Carlos Quintero Arce era el obispo, arzobispo, pero aparte muy culto, de avanzada, ya murió. Por ahí debo de tener una carta de agradecimiento por el trabajo que estaba haciendo y los libros que recibía, porque don Carlos, bueno, la oficina de editorial estaba cerquita y de la catedral, ¿no? Entonces don Carlos Quintero fue de los primeros que llegó a tocar la puerta de la oficina para pedir libros. Ya después se le mandaban. Muchas veces pensamos de que no van a tener interés y pensamos que nada más es en un grupo reducido, y no, nos dan unas sorpresas tremendas. Pensamos que las personas no van a buscar algo, ¿no? Pero de repente, pues llegan. Yo te puedo decir, la primera vez que vino Alfredo Zitarrosa aquí a Hermosillo a su concierto, Sergio era gran amigo de él, personal. Entonces, Sergio tenía una inquietud, se presentó en el Auditorio Cívico y tenía una inquietud tremenda de que no se llenara. Y tienes que ir a cantar, te tienen que conocer y todo eso. Y mi hermana trabajaba en la universidad y le dijo, toma todos estos boletos y regálalos en la universidad para que se llene. Y la sorpresa de nosotros era que eran colas y colas y colas del auditorio y de todo el estado que habían venido a oír a Alfredo Zitarrosa. Entonces, pues son sorpresas que nos da la vida. Que hay gente que le gusta leer, le gusta la buena música y lo busca y lo encuentra, y menospreciamos ese tipo de cosas. Decimos, no, es para un grupo reducido. Y no, Sonora da para mucho.